Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con un interactivo de tres opciones. Como todos saben, estas lecturas son atemporales, muy generales. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Vamos a hacer tres opciones. ¿Se va a comunicar? ¿Qué te dirá? ¿Qué le produce el tener que comunicarse con vos? ¿Qué sensación le produce a esta persona esa comunicación? Te voy a pedir que te concentres muy, pero muy bien. Concéntrate. No te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya de una forma correcta. Y vamos a ver si esta persona se va a comunicar con vos. Vamos a sacar tres opciones. Y tenemos amatista, opción número uno, cuarzo cristal, opción número dos, y turmalina negra, opción número tres. Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de pierna. Piensa en esa persona de tu interés. Respira hondo, mentalízala. Mírala a los ojos y pregúntale si se va a comunicar. De paso, quiero darle las gracias a todos aquellos que se suscriben, a los que ya están de siempre, a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias, bienvenido a este canal. Si me quieren sugerir algún título, lo pueden hacer en los comentarios, con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos a comenzar con la opción número uno, la de la amatista. Bien, vamos a ver si esta persona se va a comunicar contigo. Bien, en esta opción, esta persona cuando se fue de tu vida, se fue en búsqueda de nuevos horizontes, de tener nuevas experiencias, porque se sentía mal, se sentía mal, sentía que las cosas no habían fluido de una forma correcta entre ustedes dos. Es una persona que a pesar de irse de esta relación, tenía sentimientos aún. Esta persona quiere tomar acción. Quiere tomar acción, pero es como que está ahí no sabiendo qué hacer, no sabiendo qué hacer, si tomar o no tomar acción. Esta persona sabe que vos sos una persona realmente muy inteligente, una persona muy, muy buena, muy diferente a todo el resto, pero sabe también que vos es como que has dado por cerrado este ciclo, ¿no? Entre esta persona y vos. Es lo que yo veo acá. Esta persona le gustaría comunicarse, pero siente que quizás no tendría respuesta de parte tuya esta persona. ¿Por qué? Primero porque siento que es una persona que se fue de tu vida teniendo sentimientos, diciendo, bueno, me voy, aunque tenga sentimientos, me voy igual, me voy en búsqueda de un nuevo horizonte. Ver qué va a pasar conmigo, qué va a pasar entre nosotros, tomarnos una distancia. Es una persona que le gustaría volver a comunicarse con vos, pero también sabe que sería muy difícil poder volver a comunicarse, ya que siente que con vos tiene todas las puertas cerradas, ¿no? Como que ya no hay escapatoria, o sea, que ya no hay posibilidades entre vos y esta persona, ¿eh? Porque ya
Acá hay un fin de un ciclo, algo que se transformó, algo que se terminó, ¿eh? Entonces, yo siento que esta persona te ve a vos quizás muy fría o que como que ya no tendrías interés en esa comunicación. Vamos a ver. ¿Qué hará? Bueno, ¿qué te diría? Porque comunicarse, yo la veo a esta persona que quiere tomar acción para comunicarse, pero siente que tiene todos los caminos cerrados, ¿no? Hacia vos. ¿Qué te diría? Que bueno, que aún te piensa mucho, quizás de una forma muy obsesiva, no puede dejar de pensarte, no puede dejar de recordar todos los momentos que ha vivido con vos, que siente angustia, que se siente arrepentido por todo lo que ha sucedido entre vos y esta persona, que realmente no puede sacarte de su mente y que se da cuenta de tu gran valor, ¿no? Que se da cuenta que tiene emociones por vos a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que ha pasado entre ustedes dos. Esta persona se da cuenta de eso, ¿no? Como que después de haber seguido, de decir, bueno, me voy de esta situación, aunque tenga sentimientos porque no puedo seguir acá, por más que quiera comunicarme, siento que vos me cerraste todas las puertas, que quizás sería en vano comunicarme porque no me contestaría la llamada o los mensajes. Y te diría que te pienso, quizás en una forma obsesiva, no sé por qué, eso me está generando inestabilidad. Sé que tardé mucho en dar ese paso, en tratar de comunicarme, en decirte todo esto, en que estoy angustiado o angustiada después de que me alejé de vos y que realmente me doy cuenta que tengo sentimientos por vos. ¿Qué sensación le provocaría a esta persona esa comunicación? Bueno, muchísima nostalgia, una subida y bajada de un montón de sensaciones, ¿no? Eso le sucedería a esta persona. Realmente yo creo que le empezaría a latir el corazón muy fuerte, ¿no? Diciendo la sensación que le daría escucharte y el poder hablar con vos, ¿no? Una sensación de muy fuerte. Sentiría esta persona, pero también a su vez sentiría que tiene que cuidarse, ¿no? Que quizás tiene que cuidarse porque sabe que hay personas en un entorno que pueden llegar a querer volver a cortar esta comunicación. Y esta persona te diría que realmente tiene sentimientos por vos, las sensaciones serían terribles, ¿no? Pero también terrible en el sentido de que me siento tan avasallado por esto, porque lo he soñado, porque lo he pensado, porque te he escuchado tu voz una y otra vez en mi mente, y realmente sería una montaña rusa en sus pensamientos, en sus emociones para esta persona comunicarse con vos, el hablar con vos, pero es una persona que realmente es como que sabe que tendría que pelear mucho para encontrar una estabilidad en este caso, ¿no? De esas emociones y de toda la situación. Yo creo que acá en esta opción, esta persona realmente, yo creo que acá vos es muy probable que hayas aplicado contacto cero. Entonces, esta persona ya haya tratado de comunicarse y no ha logrado quizás que vos le hayas respondido. Entonces, es como que lo ve imposible, ¿no? Que el comunicarse con vos, como que siente que tiene todas las puertas cerradas acá en esta opción, en la comunicación. Entonces, como que no hace en este momento mucho por querer comunicarse nuevamente, ¿no? Porque siente que, bueno, que va a pasar lo mismo, que no va a recibir de parte tuya una respuesta.
Sabe muy bien también que se tiene que cuidar de un entorno, ¿no? Quizás haya otra persona en la vida de esta persona o familia que interfieran acá. Lo sabe perfectamente bien. En este caso, yo veo que esta persona es como que ha bajado los brazos, ¿no? En la comunicación. Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo y tenemos octubre, junio y tenemos julio. Vamos a sacar signos que pueden resonar contigo en esta. Teníamos Capricornio recién ahí. Vamos a ver signos que pueden tener en su carta. A ver qué nos dicen los signos. Y tenemos Piscis, Acuario y Sagitario. Son los tres signos que podrían tener en su carta. Vamos a sacar iniciales, que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Y tenemos la M, la T, la Q, la I, la A, la D, la K y la B larga. Recuerda, nombre, apellido, apodo de esta persona. Puede que resuenen contigo o no. Bien, esta es la primera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción, con el cuarzo cristal. Y vamos a ver si esta persona se va a comunicar. A ver qué nos dice el tarot con respecto a esta segunda opción. Si esta persona se va a comunicar con vos, ¿qué te diría? ¿Qué sensación le produciría? Y cayeron, las vamos a tomar, ¿eh? A ver qué nos dice en esta segunda opción. Bueno, esta persona realmente se siente muy depresiva. Muy depresiva, se siente que piensa mucho, se siente atormentada, ¿no? Es como que quisiera irse a buscar claridad, al sentir tranquilidad y paz, ¿no? Y esa paz significarías tú, pero sabe que tendría que lucharla mucho, ¿no? Porque en el medio quizás hay un entorno, hay situaciones tóxicas que esta persona está viviendo, ¿no? Y hay muchos celos, hay mucha competencia, muchos problemas. Quizás esta persona cuando estuvo con vos hubo muchas discusiones, muchos problemas, muchas cosas por hablar, muchas cosas por resolver, por poner en claro. Y eso a esta persona es como que la tiene muy mal, ¿no? Como que le da vuelta en la cabeza diciendo, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar, quiero aclarar ciertas situaciones, tengo que ir en búsqueda de esa claridad, enfrentarme a esta lucha y en poner las cosas en orden, me siento totalmente solo o sola y realmente me gustaría tener una aclaración, pero todo eso conlleva a que yo también tenga que estar en esto, ¿no? Acá en esta pelea porque nos entendamos. Y realmente va a ser necesario hacer esto porque si no lo hago, me voy a seguir sintiendo como me siento, ¿no? Y en otro caso puede ser que esta persona se sienta muy atormentada, que necesite esa claridad con vos, pero sabe que también puede ser que eso signifique el tener que batallar contra una situación, el tener que realmente fijarse, ¿no? Cómo hacer las cosas, porque acá hay un entorno que no quiere que esta persona se comunique con vos. Vamos a ver. Esta persona se ha tardado mucho y se está tardando mucho en esta comunicación. Pero, ¿qué te diría?
que quiere encontrar claridad, que quiere encontrar una solución para que ustedes puedan estar bien, para volver a empezar de cero, y quiere tener éxito en esa comunicación, eso te diría esta persona, que tienen que ser resilientes, empezar nuevamente y abrirse camino a un nuevo futuro, es lo que te diría esta persona, ¿no? Es lo que yo siento que te va a decir esta persona, aunque tenga que batallar y pelear mucho y para dar esa comunicación, que lo va a hacer. Y se ha tardado mucho, sí va a dar la comunicación, pero se ha tardado mucho. Pero esta persona quiere tener aclaraciones contigo, ¿no? Quiere tener una conversación a donde fluya la verdad, la sinceridad, y a donde se digan las cosas, ¿no? Como tienen que ser, porque se dieron las discusiones, porque se dieron los problemas, porque se dieron los celos, todo lo que pasó entre ustedes dos, ¿no? El distanciamiento. Y realmente quiere un nuevo comienzo, pero un comienzo de cero, de decir, bueno, mira, lo vamos a hablar ahora y después no lo vamos a hablar nunca más a esto. Vamos a dejar las cosas en claro y vamos a comenzar nuevamente. ¿Querés eso? Desde cero. Y después no hablar más de esto que sucedió y que no vuelva a pasar más esto que sucedió, ¿no? Entonces decir, bueno, vamos a abrir un nuevo camino, una nueva historia. ¿Qué sensaciones le produciría a esta persona esa comunicación? Vamos a ver. Yo realmente a esta persona la veo que está obsesionada con querer tener esa comunicación, ¿eh? O sea, lo piensa una y otra vez, lo piensa una y otra vez, se siente desilusionado porque no se ha dado esa comunicación, y sería hacer realidad lo que ya viene pensando hace mucho, ¿no? El encontrar esa claridad entre vos y esta persona. Entonces, es como que está ahí, ¿no? Como que se ha tardado mucho, porque es como que esta persona sabe que hay que empezar de cero, poner en la mesa un montón de cosas, de aclaraciones entre vos y esta persona, y es como que se ha tomado su tiempo, por eso te digo, esta comunicación se ha tardado mucho, sí se va a dar, pero se tardó mucho esta comunicación, ¿no? Yo creo que esta persona quiere tener logros, cerrar un ciclo y tener un nuevo comienzo, hacer ese salto de fe, a apostar a que todo va a ser desde cero y no va a haber más un problema en el medio, ¿no? Ni tampoco se van a repetir situaciones que quizás hizo que ustedes cayeran en la incomunicación. Entonces, es como que esta persona también pensó un poco, es mejor dejar pasar un tiempo, esperar a que las aguas se calmen, pero necesito que vos y yo hablemos y encontremos claridad, resolvamos todo, nos saquemos todas las dudas y comencemos de cero. Y las sensaciones que tendría es que por fin se abrió esa comunicación, se cerró ese ciclo entre ustedes y hacer este salto de fe hacia lo nuevo, ¿no? Es lo que yo veo acá, esta persona, hacia esta nueva historia entre ustedes dos. Vamos a ver, vamos a sacar meses. Sí, realmente acá se ha tomado mucho tiempo esta persona, ¿eh? Muy mucho tiempo. Y ha vivido atormentado con los pensamientos en esta situación, pensándola una y otra vez, una y otra vez. Marzo. ¿Cómo podría ser? ¿Qué resultado podría tener? Junio. Porque a veces las personas piensan, ¿no? Y si digo esto, pero si digo aquello, y si enfrento y digo... Pero bueno, hasta que toma la decisión de decir, bueno, acá hay que hablar con la verdad, decir la verdad, le duela quien le duela, a mí o a la otra persona, y tratar de iniciar nuevamente, ¿no? Agosto, pueden ser meses que resuenen contigo, y tratar de recuperar esto, que es lo que más le importa a esta persona, recuperar esta situación entre vos y esta persona. Vamos a ver, vamos a sacar signos que pueden resonar contigo en esta segunda opción, a ver qué nos dice los signos. Y tenemos a Virgo, Aries y Tauro. Vamos a ver.
sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido, apodo, que puede que resuenen contigo, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen las iniciales. Y tenemos la letra N, la Q, la I, la C, la W, la D, la Z, la O, la H y la T. Recuerda, nombre, apellido, apodo, puede que resuenen contigo o no. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la tercera opción. Bien, aquí ya estamos con la tercera opción. Vamos a ver qué nos dice esta tercera opción, si esta persona se va a comunicar. ¿Qué te diría y qué sensaciones produciría eso? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta tercera opción, si esta persona se va a comunicar. Bueno, ya te digo que este es un sí rotundo, esta persona se va a comunicar con vos. Es una persona que quiere un nuevo inicio a través de la comunicación y nos sale la justicia divina, ¿no? La intervención del universo acá en esta tercera opción. Yo veo que esta persona sí quiere, realmente puede ser que tenga, acá tenemos Virgo, Aries, Acuario. Yo creo que esta persona es una persona que sí está decidida a tomar esa comunicación, a tomar esa comunicación y a hablar con respecto a la situación entre ustedes dos y hacerlo lo antes posible. Es decir, quiero un nuevo inicio con vos. Quiero que seamos sinceros el uno con el otro en esta comunicación. Esta persona siente que llegó el momento, que no se puede esperar más, ni se puede dejar pasar más tiempo, que es necesario abrir esa comunicación cuanto antes. Esta persona, no sé si solamente te va a llamar o va a ir directamente a tratar de hablar con vos de alguna forma, por lo que yo veo acá. Vamos a ver, acá tenemos una intervención también del universo, ¿no? De la justicia divina en esta tercera opción. Realmente, mira, se dio vuelta sola. ¿Qué te diría esta persona? Que quiere un cambio. Eso te diría. Que quiere un cambio, quiere acción, que quiere encontrar el equilibrio, quiere que estén juntos, que estén bien, ¿no? Es como que esta persona va por todo. Viene con esa comunicación, pero viene por todo, ¿no? El encontrar el equilibrio, quiere que avancen, vayan a tomar acción, ¿no? Hacia empezar a fluir en la estabilidad, en la felicidad, en sentirse bien, ¿no? Es lo que yo veo acá para esta tercera opción, realmente es lo que te diría. Quiero que vayamos hacia encontrar la forma decidirnos ya a salir a la luz como pareja de nuevo o como pareja, el estar bien, el tomar acción, el disfrutar de esto. Sí, la verdad que ¿qué sensaciones tendría esta persona? Bueno, esta persona no te puede sacar de su mente, sabe que vos sos una persona ideal, que quizás hubo falta de maduración. Es muy probable que esta persona en esta opción haya tenido o tenga pareja y tome la decisión de decir, termino esta situación y voy hacia vos. Porque vos sos la persona que yo sueño, que yo amo, que me complementás, que estás conmigo en mis pensamientos y en mis emociones. Quiero tomar acción hacia eso y no puedo dejar de pensarte, ¿no?
y esta persona va a venir con una propuesta hacia vos. De decir, caminemos hacia algo nuevo, al ser feliz, al disfrutar todo esto que sentimos vos y yo, ¿no? Al jugarme por esta situación. Yo veo que esta persona sabe que esta sensación, ¿no?, que le produciría todo esto sería una sensación de muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, porque sabe que con esta decisión que toma esta persona de comunicarse con vos y abrir una nueva historia entre vos y esta persona sería el tener que traicionar o dejar a alguien atrás, ¿no? Entonces, sabe que se sentiría así, pero esta persona se va a comunicar con vos. Se va a comunicar con vos más allá de que sienta que está traicionando una situación, que va a tener que dejar una situación atrás, pero no puede estar sin vos. Eso es lo que está pasando acá. No puede estar sin vos, por lo que yo veo. Vamos a ver. Vamos a sacar meses. Sí, la verdad es que esta persona hace mucho que ya viene con esos pensamientos, ¿no? Que te lleva en sus pensamientos. Sabe que tiene que ser justo consigo mismo. Tenemos abril y noviembre. Que tiene que empezar a vivir, ¿no? Lo que siente y lo que le pasa. Que se ha postergado mucho. Julio. Y aunque esto sea el tener que traicionar a alguien, sentirme que traicione a alguien, bueno, pero hoy tengo que pensar en mí, en lo que me pasa y lo que siento. Entonces voy a abrir comunicación hacia lo que yo realmente sé que me va a hacer feliz. Es lo que yo veo acá en esta tercera opción. Vamos a ver. Está muy decidido, ¿eh? Piscis. Muy, muy decidida esta persona. Libra. Vamos a ver. Y Escorpio. Son los signos que pueden resonar contigo en esta tercera opción. La verdad que esta es una persona que es, que tiene decisiones D, la R, la Q, la Z, la X, la C, dos más. La O y la S. Recuerda, nombre, apellido, apodo, puede que resuenen contigo o no. Bien, esta es la tercera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y como siempre les digo, desde ya, muchísimas gracias a todos aquellos que quieran hacer una donación a través del botón gracias. Gracias por estar aquí en cada video. Les deseo mucha luz y prosperidad para todos y hasta pronto.